Bueno, quiero, quiero pensar que se que se me escuchará bien. Eh, voy a parar el coche a poner el freno de mano. Mira, voy a ser muy sincero con vosotros. Eh, en realidad no tenía ninguna gana. Ninguna gana de hacer este vídeo. Absolutamente ninguna. Pero tengo que reconocer que he leído los comentarios y... y Joder, solo puedo decir gracias por mi parte y seguramente por la de Coto, por la preocupación que demostráis, por lo ecuánimes que estáis siendo hacia un lado y hacia otro, y por, por lo buena gente que sois. Y, y joder, ha habido uno o dos o tres personas que dicen nos debes una explicación. Incluso ha habido gente que dice que que os debo, os debo una disculpa. Eh, y es evidente que sois parte desde el principio de este proyecto y de un proyecto muy pequeño que nació de la nada y que se puede llamar una familia. Así que, que, que evidentemente se necesita una reflexión, se necesita una explicación. Eh, esa es la razón por la que este vídeo es subido y no es en directo, porque estoy muy, estoy muy cansado todavía, estoy, estoy, estoy agotado emocionalmente, físicamente también, y, y necesito no tener diálogo con vosotros para poder organizar mis ideas. Espero que lo, que lo, que lo entendáis. Este vídeo no va a ser editado, va a salir como como salga y, y pues es un vídeo donde, donde pues voy a, voy a expresar o voy a reflexionar sobre lo que yo creo que ha pasado o, o, o la explicación que yo le puedo encontrar a este, a este tema ¿no? eh, algunos pensaréis que tengo que disculparme por lo que ocurrió por las formas como muchos decís creo que si yo tuviera que disculparme por las formas en un programa, no sería en el programa equivocado. Creo que Fernando toma una decisión basada en el cariño que nos tiene a los dos, eh, que es sacar el programa del aire, sacar el programa de, de, del dominio público, y según tengo entendido, Fernando tanto cuando, por supuesto, cuando conecta conmigo como cuando conecta con Coto, eh, los dos coincidimos en la decisión. No hay por qué, no hay que cambiar nada, no hay que tachar absolutamente nada, sino que esto es realidad y la realidad es esta. Ante lo cual, pues Fernando volvió a colgar el, el programa, pues 24 horas después. No lo colgó inmediatamente porque a él le gusta mucho, pues lo vamos a colgar a las 10. Pues bueno, es la parte creativa que tiene Fernando en esta... En, en, esta, en esta historia. Entonces a mí me gustaría dar una especie de círculo, ¿no? Para... para... No sé si tratar de explicarme, si tratar de que me entendáis, o, de, o a lo mejor sincerarme yo con vosotros y sacar un poco todo esto que lleva dando vueltas en mi cabeza desde hace dos días, ¿no? No existe... Eh, en el mundo una persona que sea más consciente del equilibrio de fuerzas que requiere un programa de dos horas, dos horas y media, eh, con Cotomatamoros, donde no haya cortes de publicidad, donde no haya regidores, donde no haya público, donde no haya línea, línea interna, eh, donde sea en directo. No existe nadie. ¿Por qué no existe nadie? Porque yo he parido este programa, este concepto que rodea todo el eh, equivocado Sanruta, ruta, el programa equivocado, eh, el universo equivocado. Su desarrollo nace en mi cabeza y desde el primer instante en que yo imagino. Este proyecto, este universo, este proyecto tiene dos premisas absolutamente innegociables. La primera es Coto Matamoros como mascarón de proa, como estrella. Y la segunda, exactamente igual de importante, es que este programa tenía que abrazar a lo absurdo. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos que abrazar lo absurdo como eh, una especie de salvavidas de salud mental para nosotros mismos. Porque en el momento en que dejáramos de abrazar lo absurdo, en el momento en que dejáramos de reírnos de nosotros mismos, empezaríamos a ir por el filo de una navaja entre lo absurdo y lo grotesco. Porque en el momento en que tú no te ríes de ti mismo, emitiendo un programa desde un Fiat Panda, corres el riesgo de entrar en otro sistema o en otra, o en otra calificación de, de, de imagen. Coto es una supernova. Un, Coto es un astro rey. O sea, perdóname si os digo que nadie tiene por qué explicarme eso. Y si alguno en vuestros comentarios me ha explicado como escoto como tal, os pido disculpas, pero digo, ya lo conozco yo bastante mejor que vosotros. Y una supernova, un astro rey, aquellos que conozcan las leyes astronómicas, solo puede coexistir, solo puede convivir con satélites. Y yo desde el principio asumo ese papel. Y lo asumo gustoso, porque es un universo que he diseñado yo. Para mí, el crecimiento de este universo ya per se me satisface, porque ese, ese, este niño es mío. Pero asumirlo tiene un coste. Hay que hacer un recorrido. Y. Y os pido el favor de que reflexionéis, a los que no lo hayan visto, no os pido el favor, ni mucho menos, pero que reflexionéis el tipo de personalidad que yo eh, tengo en Radio Marca, el tipo de personalidad que yo tengo en Radio Intereconomía, el tipo de personalidad que yo tengo en El Primer Palo, el tipo de personalidad que yo tengo en Fútbol es Radio, el tipo de personalidad que yo tuve, en Tele 5 y el tipo de personalidad que algunos conocieron mía en Gran Hermano. Hay un recorrido entre ese tipo de personalidad y la persona que habéis visto, que veis aquí diariamente conduciendo. Ese recorrido lo tenía que hacer yo, no lo tenía que hacer Coto. Pero. Lo hice yo por decisión propia y por el bien del producto final, por el bien del programa equivocado, por el bien del universo equivocado, que tendría que haber sido lo único importante, lo único eh, que fuera el norte de esta historia. Y ahí, en ese momento, En, en focalizar lo que tendría que ser el norte, lo único importante de esta historia es donde yo empiezo a fallar. Empiezo a fallar y fallo mucho. Entre otras cosas porque fallo por sobreestimar mi capacidad de improvisación. ¿A qué me refiero? Fallo por sobreestimar que nos podíamos basar solo en lo que pudiéramos improvisar. Porque yo disfrutaba de la compañía de un genio que cualquier cosa que yo propusiera, él prácticamente al instante la seguía. Para eso hay que ser un genio. Lo otro es difícil, sí, pero no es tan complicado. Hay mucha gente que tiene mucha imaginación. El término Anunnakis, la superestructura, las rotondas, la, la llamada Xavi Hernández en directo, la lechita, la canción de Rosa, todo nace aquí en esta historia, en un tío que va conduciendo, leyendo mensajes y poniendo música a la vez. Todo nace ahí, pero el gran mérito es que no tengo que explicárselo a la persona que tenía al lado. La persona que tenía al lado era capaz de, de seguirlo. Y yo pensé que eso podría ser una constante, siete días por semana, Dos horas y media diaria. No ha sido así. Peco por fallo sobreestimando, pero también fallo subestimando. Subestimo. Subestimo mi vagancia. Porque jamás preparé un guión. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar cuando arrancábamos el coche. Hay gente que se lo cree, gente que no se lo cree pero era así. era una aventura de dos horas, dos horas y media, tres horas, tres horas y media. vaya usted a ver, a ver dónde coño vamos y qué coño nos, pasa, qué coño nos pasará. no detecté, o no quise detectar por vagancia, señales. En mi caso, internas. señales de ira. Alguien puede ver el vídeo de, de mi atasco, cuando me estoy comiendo un atasco por ir a recoger a coto, de cansancio, de tensión, de abrazar los insultos. No me di cuenta de que estábamos analizando o de que se estaba analizando erróneamente la subida de. la subida de seguidores. Vamos a llegar a mil seguidores. Vale, genial. No, no, pero es que ahora hay que cambiar. ¿Por qué hay que cambiar? Igual lo que hay es que reforzar lo que nos ha llevado a tener 900, porque para tener 1000 antes hay que llegar a 900, ¿no? Todo iba bien. Todo iba muchos amigos nos lo dicen, esto estaba iba como un tiro. O no iba tan bien. Porque entre las señales que, que, a las que yo os hago referencia, eh, lo que antes era algo extraordinario, como por ejemplo, pues cuando, cuando el, el, el momento de Alfonsito, del padre de Alfonsito, que empezamos a insultarle, y fue mm, fantástico, fue un momento extraordinario. El momento de Pipi con la lechita. Eh, Se convirtió en norma. Ya llevamos una semana o dos semanas eh, donde ya habíamos abrazado el insulto con, con auténtico entusiasmo. Y tenía aceptación, ¿eh? O sea, tenía aceptación. Pero, y además abrazamos el insulto y en ese abrazo, que se puede pensar que yo estoy señalando a Coto, yo tengo más responsabilidad que Coto. Porque en ese cerebro dividido que yo tenía en este programa, donde atendía a Coto, leía los mensajes, conducía, ponía música, iba pensando por dónde tenemos que ir, por dónde no tenemos que ir, eh, yo pensaba, ¿y mañana? Mientras yo, ¿por, por qué ese programa saliera bien? Porque ese programa, entonces pues sacábamos lo de, lo, de, lo de pipi y yo ponía la lechita y hacíamos otra vez. Eh, pero mientras tanto yo estaba pensando: ¿y mañana? ¿Volvemos a meternos con pipi mañana? ¿Volvemos a insultar? ¿De qué hablamos mañana? Porque de música no podemos hablar mañana. Porque no podemos hacer un debate sobre música porque hay una música buena y luego el resto de la música que es una puta mierda. Con lo cual ese debate duraría 20 segundos. A mí me gusta esta canción, tú eres un gilipollas, esta música es una puta mierda. ¿Mañana podemos hablar de política? No, tampoco, tampoco podemos hablar de política. Porque son todo masones, eh, maricones. Illuminatis y todos son de la agenda 2030. Ya, pero podemos hablar de si un partido es mejor que otro, no, porque son todos exactamente iguales. Son todos unos hijos de puta, no hay que votar. Podemos hablar del mundo del misterio, podemos hablar de los extraterrestres, podemos hablar. No, tampoco. Porque los extraterrestres es mentira. Y que Jiménez es un subnormal. Y todos los que piensan. Que hay extraterrestres son unos gilipollas. Bueno, hablemos de deportes, entonces. No, 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 tampoco. Tampoco, porque todo lo que no sea el Real Madrid es una puta mierda y, y son, son una mierda. Libros, quizás. No, porque mmm, está James Joyce y ya no hay nada más después de Joyce. Cine. No, bueno, cine podíamos haber tocado, tocábamos algo, pero tampoco le, le, le... Y realmente esa evolución que todos pensamos de hay que traer invitados, ser sinceros conmigo, ¿quién cojones iba a subir a este coche? Es que tenemos mil en directo. Muy bien, tenemos mil en directo. ¿Quién cojones se iba a subir en este coche con mil en directo sin saber lo que va a pasar? Yo en pos de pensar, por el bien del programa, joder, creo que hubiera sido un pelotazo que Pipi se hubiera subido. ¿Qué es que Pipi? Se hubiera subido a este coche cuando hubiera visto algunas de las cosas de las que yo también soy responsable, ¿eh? que yo no estoy quitando ni un. ni un. vamos, ni un gramo de mi responsabilidad. Que Coto es el personaje rey de la televisión, nadie lo duda. Es evidente que es el personaje rey. Es evidente que tiene no una entrevista, tiene dos, tiene cinco, tiene diez tiene para para estar un mes escuchando lo que opina Coto sobre las cosas. Pero amigos míos, tengo una noticia, el universo de Coto, como todos los universos personales, es finito. Hay un momento en que Coto ya ha opinado de todo lo que le gusta. De todo lo que le gusta debatir. De todo lo que sobre lo que le gusta hablar. Y ese camino sí tenía que haberlo recorrido Coto. Ese camino sí es responsabilidad de Coto. Porque es evidente que este es un programa sincero, es evidente que este es un programa sin doblez, pero es un programa de entretenimiento. Y para entretener hay que saber llevar un ritmo de programa. Y un ritmo de programa no se dibuja siendo absoluto taxativo y cortando cualquier tema en el que no estés de acuerdo. Eso no es un ritmo de programa, eso es una entrevista sobre lo que tú piensas. Y como digo, probablemente sea el tipo que más tiempo de entrevista pueda dar en la televisión nacional, sin duda, pero es finito. Los que nos seguís desde discapacidad total, Muchas de las cosas que han pasado esta semana ya las visteis en discapacidad total. Muchas de las cosas divertidas que habéis visto ahora ya las habéis visto en discapacidad total. Porque otra vez estábamos dando vueltas a lo mismo. Y mi fallo, que en esto también tengo un fallo, es no, no obligarle a hacer ese recorrido por, por, por comodidad. Porque su norte no era el programa. El norte de Coto es el universo de Coto. Y en eso yo he sido un privilegiado absoluto. Eh, Coto me ha aportado muchísimo más a mí en cuestión de comunicación, en cuestión de experiencia en cuestión de muchísimas cosas de las que yo le he podido aportar a él. Yo soy muchísimo mejor tertuliano ahora en cualquier programa, entre otras cosas, gracias a Coto. Sobre todo, o en muchas cosas, gracias a Coto. Hasta el punto, mire, yo no me voy, no me voy a quitar. O sea, voy a ser totalmente sincero con vosotros. Y esto prepararlo para que luego lo saquen en un meme fuera de contexto y digan: ¿quién se cree este gilipollas? Creo que soy uno de los mejores comunicadores de España. Y lo digo aquí en un, en un Fiat Panda y con un, y con un teléfono móvil, con una boina y con el, el chandal que vengo de venir del gimnasio. De hecho, creo que soy el mejor comunicador de España. El que tiene capacidad la capacidad de, de, de conectar mejor con vosotros, con los espectadores. Y el máster en esa, en esa universidad, el máster en esa universidad, me lo he sacado gracias a Coto. No tengo, pero vamos, la más, la más mínima duda. Me lo he sacado gracias a Coto, sin duda. Lo que yo he disfrutado. Lo que yo he hecho, lo que yo he experimentado, no lo ha hecho Sardá, no lo ha hecho Jorge Javier, no lo ha hecho Quintero, no lo ha hecho Mercedes Milán, no, no, no. Yo he corrido junto al mejor pura sangre de España dos horas y media diarias, dos horas y media diarias que todos nos acordamos del coto de crónicas. Aquel coto indomable, aquel coto indomable salía 20, 25 minutos. Por lo que yo he tenido en este asiento a ese señor que era indomable en 20, 25 minutos, yo estaba con él dos horas y media. Y está con él cabalgando a pelo. Sin silla, sin bocado, sin público, sin espacio físico, sin medios, eh, sin cámaras, eh, sin nada. Y os lo tengo que confesar: he hecho las mejores carreras de mi vida. No me he sentido tan brillante jamás. como en este coche, comunicándoos a vosotros, a, a los pocos que estabais, que estabais en, en al otro lado. Pero eso ha ocurrido mientras yo decidía por dónde se corría. Un día, me, por vagancia, me despisté y me caí. Y me he caído. Y me he caído por mi culpa. Me he caído por. por no saber parar a tiempo. Por no. en un momento dado frenar y decir. nos estamos equivocando. No podemos venir con los insultos pensados de casa. No. No podemos hacer una apología del insulto durante 40 minutos o que el 40% sea el insulto. ¿Por qué? Porque en el fondo nos, nos afecta a nosotros mismos también. Pues ya hacía tiempo que no, 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 que no nos reíamos. Y ese es el grave problema. Hacía tiempo que no nos reíamos. Yo hacía tiempo que funcionaba con el, el cerebro dividido en tres partes y una de las partes era para intentar suavizar la imagen de insultos constantes, en los que yo también participaba. ¿eh? Pero creo que poco a poco estábamos dejando de abrazar el concepto primigenio de este programa, que era el abrazo al absurdo. Si nosotros mismos no nos consideramos absurdos, no nos podemos reír de los demás, porque nosotros somos absurdos, porque nosotros estábamos en un fiapanda con un teléfono móvil delante. Hace mucho tiempo que no estamos en la tele. Y los dos ya tenemos una edad. Y si tú no eres capaz de ridiculizarte a ti mismo, y luego te dedicas a ridiculizar a los demás, puedes de dejar de caminar por el afiladísimo filo de la navaja de la, comic, la comicidad y caer hacia lo grotesco. Ante eso, ante esa caída que yo he tenido, bueno, pues pues Coto galopará por, por su cuenta, no tengo la más mínima duda, y yo cojearé eh, por la mía. Eh, recuperaré el paso, me tomaré unos días. Empezaré y me pondré a trabajar otra vez aquí en el programa, aquí en el canal, en TV Recovery, en el universo equivocado. Por una vez me lo voy a tomar como un desafío personal. A aquellos que os quedéis, a aquellos que os marchéis, desde aquí, gracias. Gracias. Por eh, vuestra confianza, por la confianza que nos habéis dado en este, en este programa. Pero por esa confianza, ya os lo digo, nunca más se volverá a hacer este programa. Nunca más. Yo conozco a Coto lo suficiente para saber cuando Coto toma una decisión y Coto me conoce a mí también lo suficiente para saber cuando yo tomo una decisión. Eh, lo que ocurrió el otro día, desde mi punto de vista, para mí es imperdonable. ¿Qué quiero decir con eso? No os tengo que pedir perdón. El que no me perdonó soy yo por lo que pasó. Todos sabíais que yo os había comentado que yo tengo una relación con la ira que puede ser similar a la que puede tener eh, pues eh, un alcohólico con el alcohol. Yo tengo esa relación con la ira. Yo siempre vivo con una especie de, de ebullición muy lenta por debajo mío, que es la ira. El músculo que yo he desarrollado a la hora de controlarlo hace que la, la gente piense que soy una persona extremadamente educada y extremadamente afable en mi manera de ser. Y es porque yo vivo con ese, con ese miedo. Y no me perdono que yo enseñara esa cara, de la misma manera que soy incapaz de perdonar a la persona que voluntaria o involuntariamente eh, me produjo ese estado. Así que desde aquí os lo anuncio ese camino, no lo vamos a recorrer ni él por su parte ni yo por la mía. Veremos si el tiempo da eh, la mesura suficiente pues, para que, que podamos recuperar nuestra relación, podamos recuperar nuestra amistad. Eh, pero el programa equivocado como tal o equivocados en ruta como tal morirá o ha muerto ha muerto pues por por, por por incomunicación sí 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 es verdad ha muerto por incomunicación pero también ha muerto por creo que no saber ver más allá ha muerto por por falta de gusto de ritmo ha muerto por por no darse cuenta de, de ciertas pautas que el espectáculo siempre tiene eh, voy a poner un ejemplo gracioso. Alguno pensará, de los que estáis ahora viendo este vídeo, que a mí me gustan los pasodobles. Pues, oh sorpresa, no me gustan los pasodobles. Pero los pasodobles eran cómicos. Ver a dos tíos en el 2020 o en el 2022 en un Fiat Panda escuchando pasodobles cada vez que llegaba un donativo, era cómico. Mucho más cómico que escuchar a Led Zeppelin. Mucho más cómodo, más cómico que escuchar a Life from Funk funk Tandem, Austrian Band. Y serán unos grupos acojonantemente buenos. Serán buenísimos, pero no hacían gracia. Y a veces hay que tener sensibilidad para saber lo que hace gracia y lo que no hace gracia. Para tratar, como he hecho yo, en multitud de ocasiones en este programa, ponerle el puntito de pimienta que hacía que algo ya fuera genial, por un último comentario. Así que, desde aquí os anuncio que redoblaré esfuerzos en unos días, que volveré a ocuparme del fútbol y cuando la reúna las fuerzas suficientes... Eh, también empezaré a interactuar con vosotros. No pasará mucho tiempo, pero necesito cierta tranquilidad de espíritu y repensar muchas cosas. Y poca cosa más. Aunque sí, una cosa más. A veces hay personas que critican el gusto musical. Pero os guste o no os guste, hay veces donde cosas simplemente pegan, sean buenas o sean malas. Gracias por vuestra atención y lo que nos no he dicho antes. Perdonad por lo que ocurrió el otro día. ¿Veis cómo este es el programa equivocado? Se me olvidaba. Eh, a decirlo, pero aún así lo voy a decir. Eh, esta es la casa de Coto. Si Coto quiere contestar, solo faltaba. Eh, vamos, no, no, no tiene que hacer el más mínimo esfuerzo. Eh, eh, hablará con Fernando y se le pondrán absolutamente todos los medios necesarios para que Coto conteste. Eh, porque habrá cosas que no le gusten y tendrá muchas razones para, para eh, haber visto cosas que no le han gustado de lo que he dicho. Un saludo, señores, y ahora sí, que nos marchamos. Fue un placer acompañaros en este recorrido. Veremos en algún momento este coche vuelve a arrancar.